Parece tan simple decir que mañana va a salir el sol. Y en ese acto puro la vida le gana a cualquier nubarrón. Hay días que lucen el ceño fruncido en usted y yo, pero una sorpresa del que no ha nacido entra de intención. Sublime milagro estar en el mundo por puro accidente, por gritos de amor, con ojos y patas, con brazos y cuerpo y las sensaciones, las que hay a montones, vivo el corazón, la vida anda suelta regalando magia. Es inevitable cuando el alma enreda la equivocación. La sal en la boca, chocar con la piedra que uno no la vio. Pero vuelve a abrirse tibia la ventana y en cada rincón penetra la brisa, silueta liviana, la mano del sol. Sublime milagro estar en el mundo por puro accidente, por gritos de amor, con ojos y patas, con brazos y cuerpo y pa' sensaciones. Que hay a montones, vivo el corazón. La vida anda suelta, regalando magia, deje que a la vuelta de lo impredecible le alcance. Buenas tardes, les damos la bienvenida en nombre de la Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida del Uruguay, integrada por su presidente, Monseñor Alberto Sanguinetti, obispo de Canelones, y los secretarios de todas las diócesis del Uruguay. Hoy comenzamos con el primer encuentro en el que nos preguntamos, ¿por qué proteger al niño por nacer y toda vida humana? Luego continuaremos con tres encuentros más a desarrollarse de la siguiente manera. Martes 16 y martes 23 de marzo a las 19 horas serán de la misma modalidad que en el día de hoy a través de YouTube en el CIEF.
el jueves 25 de marzo, día de la Anunciación del Ángel a María, con la celebración de la Eucaristía en la parroquia Nuestra Señora del Carmen del Cordón a las 19:30, presidida por Monseñor Alberto Sanguinetti, la que se transmitirá también por YouTube. En la tarde de hoy escucharemos a los siguientes invitados. En primer lugar, la doctora Cecilia Episcopo, médica ginecotocóloga y diplomada en ecografía y bioética. Luego tendremos la ponencia del diputado doctor Rodrigo Goñi y finalmente escucharemos a Monseñor Alberto Sanguinetti con algunas reflexiones filosóficas y teológicas del valor intangible del ser humano. Brindando este panel los fundamentos científicos, filosóficos, políticos y religiosos a la pregunta ¿por qué proteger al niño por nacer y a toda vida humana? Damos la bienvenida a nuestra primer disertante, la doctora Cecilia Episcopo. Bueno, les doy las gracias a los organizadores de este evento por invitarme a participar. Ante la pregunta de por qué proteger al niño por nacer y proteger la vida, lo primero que se nos ocurre responder es que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental y que es esencial para poder gozar de los demás derechos humanos. Entonces, ¿cuál sería la disyuntiva? Plantearnos en qué momento comienza la vida. Hay quienes dicen que la vida comienza con el nacimiento, otros dicen que la vida comienza cuando el cigoto se implanta en el útero, u otros antes todavía en el momento de la fecundación. Según el Derecho Universal, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el primer artículo nos hace ver que la vida humana comienza con el nacimiento, ya que el artículo primero nos dice que los seres humanos nacen libres, etc. Sin embargo, ¿qué pasa antes del nacimiento? La historia ha ido cambiando sucesivamente el concepto del momento del inicio de la vida y en las últimas décadas se tiende a reconocer que la persona humana se forma ya dentro del útero y por lo tanto se han empezado a reconocer los derechos del feto en su vida intrauterina. Entonces, según la biología, este es un enfoque biológico el que vamos a ver ahora, ¿cuándo comienza la persona humana cuyo derecho a la vida queremos defender? Y bueno, en primer lugar existe un término que es un poco discutido y controvertido, que es el término de la concepción. Yo prefiero referirme ahora al término de fecundación, pero que en definitiva es lo mismo. Es un momento en el cual se produce la fertilización del óvulo por un espermatozoide. Es decir, la unión del gameto femenino con el gameto masculino que puede darse dentro o fuera del cuerpo de la madre y la posterior formación de una nueva célula que es el cigoto. La especie humana entonces se reproduce por reproducción sexuada, por la fusión de estas dos células, los gametos, que tienen la particularidad de que si en la especie humana todas las células tienen 46 cromosomas, los cromosomas son el lugar donde está contenida, guardada la información genética necesaria para el desarrollo de cada nuevo individuo, cada uno de esos gametos tiene solamente 23 cromosomas. Y al juntarse, se va a formar una nueva célula con 46 cromosomas, que es el cigoto. Se dan cuenta de que la información genética de esa nueva célula viene la mitad del padre, la otra mitad de la madre. Pero ese cigoto tiene una información genética que es absolutamente única, que no es igual a la de sus padres, y por lo tanto podemos decir que es un nuevo ser desde ese momento, desde el momento de la fecundación. Ese ser humano entonces será único e irrepetible, y va a recorrer todo el ciclo de la vida para culminar su ciclo vital en este mundo atravesando el umbral de la muerte. Entonces el cigoto es, por esas características, llamada una célula primordial.
que tiene información genética necesaria para todo el, para el desarrollo de todo ese ser humano. Proviene de sus progenitores, pero es diferente de ellos. Entonces, el fundamento genético como base biológica de que la vida empieza adentro del útero es de que el individuo que está se forma por completo desde la fecundación, tiene una identidad propia, nueva y original. Ese cigoto va a sufrir diferentes divisiones, como vemos ahí en la imagen, pero esas divisiones siguen un patrón definido por el ADN, que ustedes saben que el ADN es como un registro donde están inscriptas todas esas características que va a tener ese nuevo individuo. Pero debemos tener en cuenta que ningún embrión puede volverse humano si no era humano desde el principio. Como dijimos, después de la fecundación se van a unir los dos pronúcleos, el núcleo del espermatozoide, el núcleo del óvulo, se forma ese ADN, ese patrón con información necesaria para que continúe el desarrollo del nuevo individuo, y 4 a 7 días después de la fecundación, ese cigoto, ya siendo un embrión, se va a implantar en el útero. Todas las células de ese nuevo ser van a tener unas características propias que son todas iguales a las de esa célula primordial. Entonces, genéticamente hablando, la única vez que ocurre algo realmente nuevo es en la fecundación, que se forma un nuevo ser. Ahí tenemos un esquema que muestra, bueno, que la fecundación se produce ahí en la trompa, que después, posteriormente, el óvulo fecundado va a hacer todo este tránsito de la trompa para llegar a la cavidad endometrial donde se va a implantar. La otra característica importante de este embrión es que tiene autonomía. ¿Qué quiere decir que tiene autonomía? Que se desarrolla a sí mismo. Es decir, que no necesita más información de la madre ni de ningún otro lado, porque toda la información para su desarrollo está contenida en ese ADN que tiene desde el principio, desde la fecundación. Sin embargo, para poder desarrollarse, ese embrión requiere de un medio apropiado, un medio que le brinde no solo un lugar donde desarrollarse, sino además los nutrientes necesarios para poder completar ese desarrollo. Entonces, ese genoma único que lo hace miembro de la especie humana lo predispone a un proceso continuo de desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que ese mismo embrión que se formó en la fecundación va a seguir todos los ciclos de la vida hasta la muerte, como hoy dijimos. Dividir la vida en etapas es un recurso pedagógico y es un recurso científico que nos permite brindarle a cada etapa de la vida aquellos requerimientos más importantes o atenderla según sus necesidades. Pero nadie puede discutir que se trata de un proceso continuo que se inicia en la fecundación y que culmina con la muerte. Sin embargo, la reproducción humana es un proceso relativamente ineficiente. ¿Por qué digo esto? Porque hay una baja tasa de embarazos. En cada ciclo menstrual de la mujer, no existe más de un 23% de posibilidades de lograr un embarazo. Por otro lado, existe una alta tasa de embarazos que se pierden porque no se llega a implantar el cigoto, porque se implanta un cigoto que es inviable, e incluso una vez que se diagnostica un embarazo, entre el 10 y el 20% va a terminar en un aborto espontáneo. Entonces, todo eso nos hace ver la fragilidad de la vida humana desde su comienzo. Por otro lado, la vida intrauterina lleva al desarrollo gradual del embrión y posteriormente el feto. El feto se va a adaptar primero a ese ecosistema materno y en esa adaptación se va a ir preparando para adaptarse a la vida fuera del útero. Dijimos entonces que el desarrollo embriofetal es vulnerable, el feto en esta etapa de desarrollo es vulnerable porque hay múltiples factores que lo pueden agredir, hay factores genéticos, pero también hay factores ambientales, hay factores infecciosos. Es indiscutible la dependencia absoluta e inevitable del feto del cuerpo materno, por lo menos hasta lograr una cierta viabilidad fuera del útero, que será tanto
El feto puede nacer antes del término, pero ustedes saben que los agravios van a depender del momento del embarazo en que se produce el nacimiento. Y todos estos factores genéticos, ambientales, infecciosos, son importantes porque el feto en estas primeras etapas de su vida es sumamente frágil. ¿Por qué? Porque en esta etapa se produce la organogénesis, es decir, el desarrollo de los órganos, de los tejidos. El feto tiene que madurar, tiene que desarrollarse para estar en condiciones de vivir fuera del útero. Estos sucesos en las primeras etapas de la vida pueden repercutir sobre la transición neonatal, sobre el desarrollo del lactante, sobre el desarrollo cognitivo y pueden tener secuelas de por vida. Entonces, cuidar la vida dentro del útero no solamente es dejarla ser, también es cuidarla. Entonces, es importante y es trascendente cuando hablamos de esto de cuidar la vida, para proteger al feto hay que optimizar su desarrollo. Y para eso hay que cuidar muchos factores, hay que cuidar la salud materna, pueden existir patologías preexistentes u otras nuevas que se presentan por primera vez en el embarazo, pero que pueden alterar el desarrollo del feto. Es importante el bienestar físico y emocional de la madre, porque también es vital para el desarrollo del feto. El feto que se desarrolla en una situación de estrés no alcanza su potencialidad comparándolo con uno que se desarrolla en un ambiente sin preocupaciones, de calma. También influye la duración del embarazo, también influye el peso que tiene el niño al nacer, también influyen las perturbaciones en ese desarrollo fetal que pudieran haber causado todos esos factores que antes habíamos mencionado. Entonces, proteger la vida, como dijimos, también es optimizar el desarrollo fetal. Y para eso es trascendente planificar el embarazo, para minimizar los riesgos, brindar una atención sanitaria básica que cuide tanto a la madre como al feto, porque la madre también se puede enfermar y corre riesgos en el proceso de embarazo. Entonces, esa atención tiene que velar por el bienestar de los dos, de la madre y del feto. Entonces, podríamos concluir diciendo, como para resumir todo lo que hablamos antes, de que existe un continuo vital sin barreras biológicas desde la fecundación hasta la muerte de un individuo. Que ese embrión que se forma luego de la fecundación es un ser autónomo, diferente de sus progenitores, pero que en las primeras etapas de su desarrollo es sumamente vulnerable y requiere del cuerpo materno para su subsistencia. Pero que sin dudas es un ser humano, una persona humana desde el principio, desde el momento de la fecundación. Y que cuidar la vida implica no solamente dejarla ser, sino cuidar al binomio materno-fetal de manera que ese niño nazca sano y que la madre también esté sano. Y eso no podemos dejar tampoco de reconocer que mejora también la situación poblacional, porque niños y madres sanas también equivalen a poblaciones sanas. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Cecilia. La verdad que muy lindo, muy claro y muy profundo. Bueno, en este momento vamos a escuchar al diputado Rodrigo Goñi. Me hubiera gustado estar ahí con ustedes, pero este fin de semana le dio positivo COVID a una de mis hijas, a Magdalena, así que estamos todos en casa. Toda una experiencia que más allá de sus inconvenientes, también es una experiencia que ayuda a valorar la vida, a valorar la familia, a valorar los entornos, a valorar el mundo entero. Agradecer especialmente a Monseñor Alberto Sanguinetti y a todo el equipo de la Comisión Pastoral Vida y Familia por este tipo de instancias.
muy necesarias. Muy necesarias primero porque estamos en una sociedad que tiende a relativizarlo todo, incluso el valor de la vida, que ha adormecido, que ha anestesiado nuestras conciencias morales, así que bienvenidas y muy necesarias este tipo de instancias que de alguna manera pretenden despertar nuestras conciencias. En segundo lugar, porque bueno, también estamos permanentemente frente a nuevas acciones de todo tipo, también políticas y legislativas, que tienden a profundizar esa relativización de los valores fundamentales. En este momento tenemos en el Parlamento, por ejemplo, un proyecto de ley para legalizar la eutanasia, tenemos también un proyecto de ley para ampliar la maternidad subrogada, tenemos ya también intenciones de ampliar los casos de aborto. Así que vaya si estamos en un momento que este tipo de instancias de alguna manera nos permiten reflexionar y no dejar pasar de largo estos temas que además se terminan sino imponiendo. Y finalmente, y no menos importante, en un momento donde también la indiferencia nos ha ganado a los católicos y a los cristianos en general. No es solamente una indiferencia y una pasividad frente a estas cuestiones fundamentales de la ciudadanía en general, sino también, reitero, y vaya si es un tema que tiene que movernos, la pasividad y la indiferencia que nos ha ganado también a los católicos. Así que bienvenido a estas instancias. Nos invitaba Alberto a dar razones políticas de por qué cuidar la vida. Nosotros nos especializamos también en el cómo, en el por qué. Estoy seguro que Alberto y los demás compañeros del panel darán razones más que suficientes. Pero es muy importante el cómo. Descartada la postura y la actitud de la indiferencia, porque con la indiferencia y la pasividad uno de alguna manera es cómplice, es una omisión cómplice que termina permitiendo avanzar libremente estas tendencias de relativizar el valor de la vida. Pero la respuesta, la reacción, como dice el Papa Francisco, no puede ser de cualquier manera. Descartada la pasividad, descartada la indiferencia, también hay que descartar, o por lo menos a mí me parece que hay que descartar, la reacción fanática, la reacción del fundamentalismo. ¿Por qué? Primero porque no sirve para nada. De alguna manera uno convoca solamente en esas reacciones fanáticas y fundamentalistas a los que ya están convencidos del valor de la vida. Pero la gran tarea es convocar a otros, es provocar y persuadir a las grandes mayorías de que el valor de la vida es fundamental. Por eso la respuesta, la reacción tiene que ser con estrategia. Y a mí me gusta, o por lo menos me parece bueno y trato de aplicarlo, algunas de las claves que el Papa Francisco ha estado dando, claves estratégicas para dar estas respuestas. En primer lugar, la realidad antes que la idea, dice el Papa Francisco. ¿Por qué? Porque si nosotros no miramos la realidad en toda su complejidad, en toda su profundidad, nos vamos a quedar solamente en sus efectos y no vamos a poder atacar las causas. Por eso, mirar la realidad sin el lente, sin la miopía ideológica, nos permite realmente un buen diagnóstico y una buena respuesta. Segunda clave estratégica, el tiempo más que el espacio. ¿Qué significa esto? Uno tiene que mirar el proceso. Yo no puedo mirar la legalización de la eutanasia como si fuera la única acción que deshumaniza. Es una de otras que ya han pasado y de otras que vendrán. Por eso yo tengo que mirar todo ese proceso. ¿Cómo buscar revertirlo? Más allá de que quizás, por ejemplo, en mi caso como político, yo no esté en la Cámara de Diputados, no esté como legislador, cuando quizás procesos que podamos iniciar hoy puedan ver sus frutos más adelante. Tiempo más que espacio, más que posiciones. Tercer clave estratégica, la unidad sobre el conflicto. Nosotros no podemos responder
con agresiones, no podemos responder con fundamentalismo que no llevan al diálogo, todo lo contrario. Insistimos, no solamente el Papa Francisco, nosotros tenemos que buscar siempre el diálogo, con postura firme, por supuesto, pero abierto, abierto a la escucha, abierto a integrar otras razones que quizás nosotros preliminarmente no podamos tener. Así que buscar siempre la unidad, la fraternidad, el mundo fraterno que la última encíclica del Papa nos convocaba. No podemos querer valorar la vida si aumentamos la polarización, la grieta, la fragmentación. Cuarta clave estratégica, el todo más que la parte. El todo tiene que ver con el bien común, ese bien común que la Iglesia hace mucho, tanto tiempo viene promoviendo. Bueno, ¿cómo podemos hablar bien del bien común? Bueno, si de alguna manera, más allá de propuestas, proyectos concretos, por ejemplo, en este caso, nosotros presentamos un proyecto de ley para proteger el niño por nacer, ¿no? El día del niño por nacer. Ahora, esto solo no basta. Yo tengo que mirar el todo. Y el todo significa también tener propuestas integrales que hagan sostenible realmente y creíble y consistente el cuidado de la vida. Por eso, estrategia inteligente, inteligencia cristiana. No responder o reaccionar de cualquier manera, solamente defensivamente, sino todo lo contrario. Nosotros no tenemos que defender solo, sino también proponer. Tenemos la mejor propuesta humana, tenemos la mejor propuesta para estos tiempos de crisis, con estrategia, proyecto integral. En nuestro caso, de nuestra experiencia política, nosotros no solamente propusimos el día del niño por nacer, también la conciliación del trabajo y la familia. Si no trabajamos por la familia, si no logramos, no solamente a nivel legislativo, sino también con nuestro testimonio y ejemplo, mostrar, como decía creo que San Juan Pablo II, la belleza del matrimonio, bueno, muy poco vamos a poder cuidar la vida. También en este caso hemos propuesto un proyecto de cuidados paliativos que por supuesto trasciende esta cuestión de alternativa a la eutanasia, que por supuesto es mucho mejor y la más humana, la única humana, sino que también está hablando de la ética del cuidado en tiempos de una sociedad líquida, una sociedad del cansancio, una sociedad individualista al extremo. Bueno, vaya si es necesario promover a todo nivel la ética del cuidado. Nosotros en este tiempo también, y de alguna manera para diseñar y desarrollar mejor este tipo de estrategia, hemos formado el Grupo Prudencia, Prudencia Uruguay, un grupo plural que integran católicos y no católicos, de todas las religiones, de todos los credos, agnósticos también, de todos los partidos políticos. ¿Por qué? Bueno, en esa línea que venía planteando, expresando, nosotros tenemos que buscar estratégicamente cuál es la mejor forma de despertar la conciencia de que no podemos seguir desvalorizando la vida, sino que tiene que volver a ser, en una sociedad que pretenda ser cada vez más humanas, el valor de la vida y de la dignidad de toda persona como los pilares fundamentales. Los convocamos además a integrarse a Prudencia. Realmente tenemos una tarea, un desafío, un reto enorme, y los precisamos a todos, católicos y no católicos, pero creo que ningún católico puede permanecer indiferente frente a esta situación, frente a esta crisis que estamos viviendo. Y finalmente, la esperanza. A veces parece que todo esto no sirve para nada. Yo converso muchas veces con los compañeros de Prudencia y dicen, pa, la encuesta. Esperanza. Nosotros sí que podemos tener esperanza. Por supuesto, no una esperanza que no ponga todo. Tenemos que poner, en mi caso, todo el capital político en esta lucha, en esta batalla tan importante. Batalla hablo en el sentido simbólico. Pero poniendo todo, sabemos que en definitiva todo depende del Señor. Así que con esa esperanza vamos a seguir trabajando. Los convocamos a todos a trabajar, por supuesto en Prudencia, para cuidar la vida, valor sin el cual toda nuestra propuesta de humanidad se cae.
Agradecemos mucho al diputado Rodrigo Goñi, muy buena su ponencia y este invitarnos a trabajar. Finalizando, Monseñor Alberto Sanguinetti nos brindará reflexiones desde la filosofía y la teología, resaltando el intangible valor de la vida humana. Cuando termine, Monseñor Sanguinetti, les damos nuevamente la palabra a los expositores por si quieren agregar algún eco que les haya suscitado la escucha de las demás a una nueva reflexión. Mi propuesta para esta noche, antes que, digamos, los bandos ideológicos y legales pro aborto, contra el aborto, es aportar una reflexión de cultura, de mentalidad, de pensamiento. Y tomo algunas afirmaciones generalizadas en gente de distintas posturas. Hay algunos que están a favor del aborto y dicen: todos somos pro vida, todos estamos a favor de la vida. Bueno, pongámonos todos, tomemos eso, de que todos queremos el favor de la vida. También otra afirmación que repetían aún los promotores de la ley del aborto: el aborto es siempre algo malo. Un gran defensor de la ley de aborto decía: en nuestro país no está en debate si el aborto es bueno o malo. Todos los asumimos como una grieta, una fractura, de algún modo un fracaso transformado en drama, nadie trata de ensalzarlo ni estimularlo. Cierra la cita. Si se acepta esta afirmación directamente, entonces hay que buscar cómo evitar el aborto. ¿No? Si todos somos pro vida y además el aborto es malo, más allá de encrucijadas, busquemos juntos cómo evitar el aborto. En primer lugar, la defensa de la vida humana según la razón. Como lo hemos escuchado, desde la ciencia sale la identidad del individuo humano desde su fecundación o concepción, y no hay modo de negarlo. De modo que la razón científica es ese hecho. Ahora, sobre él, la razón tiene como dimensiones, la razón filosófica va a las últimas razones y a las últimas consecuencias de ese individuo que es de la especie humana. La identidad de cada ser humano desde la concepción, que parte de la observación científica, ese fue el fundamento del veto del presidente Vázquez a la primera ley del aborto. Ahora bien, la valoración de cada ser humano, de su dignidad y por ello sus derechos, comenzando por el derecho a la vida, surge ya de una reflexión filosófica, de una concepción, un reconocimiento del valor absoluto de toda vida inocente. En la Convención Americana de Derechos Humanos se afirma: reconociendo que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho del ser natural de tal estado, sino tienen como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual justifica una protección internacional. Bueno, ahí va a ser toda la declaración. Así que hay una mirada de razón del valor del ser humano. No es el Estado, no es la ley, tampoco el conjunto de los ciudadanos, es un plebiscito el que otorga la dignidad humana y el derecho a la vida. Por eso la misma convención, en el artículo 4, dice: toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. ¿Y qué privación de la vida es más arbitraria que la del ser por nacer que está en el seno materno? Es la razón, pues, no la conveniencia, ni las simples emociones, menos aún la propaganda engañosa que saca un pedacito y con eso saca lo general, sino la razón que sostiene la dignidad del ser humano, un pequeñito, y el cuidado de su vida. Otro paso. A su vez, esta afirmación de la razón se sostiene como un acto de fe, y me voy a explicar. No me estoy refiriendo ahora ni al Evangelio ni a la Iglesia. ¿A qué le llamo un acto de fe? Es que la aceptación de la razón pide un movimiento de la libertad, que esa verdad debe ser sostenida con todo el alma. No es que simplemente como la Wikipedia, uno dice, saca de aquí en la cabeza, sí, el hombre tiene la persona humana, es intocable. Bueno, entonces, ¿qué hago? ¿Yo acepto o no? ¿Vale eso como para jugarse o no?
Por eso yo no estoy hablando ni de la fe cristiana ni musulmana, sino la fe que está en toda la vida humana, en toda opción. Hay razones para decidir, tiene que ser un acto razonable, pero sobre ellas debo libremente creer que vale la pena jugarse. Ahora no más, ante la vacuna, ante el anticovid, no basta con las explicaciones de los científicos ni de los gobernantes ni las conveniencias. Después hay que hacer un acto libre, dice que yo me juego por eso, si les creo. Y si me parece que es un bien personal y colectivo. Son las opciones, en ese sentido siempre está la libertad y la decisión de querer afirmar, aceptar ese valor. La afirmación de la dignidad de todo hombre y el valor de defender la vida humana inocente, aún débil, aún no desarrollada, pequeña en el vientre materno, requiere ese acto de fe, de valoración, de aceptar como verdadera y valiosa esa defensa. Y para que vean que no estoy jugando con las palabras cuando hablo de la fe, la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice así, piensa, considerando que los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en su carta su fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de los derechos de hombre, se han declarado y vamos a ver qué es lo que hacemos, vamos a promover. Es un acto de fe, de que esto es realmente el sentido de la existencia. El año pasado, nosotros cuando fuimos preparando, después nos salió más o menos por la pandemia, habíamos buscado como canción, decirle sí a la vida. Es un acto de fe. Ah, la vida vale mucho. No, decirle sí, jugátela, afirmalo. Un acto comprometido. El acto nocional del valor y dignidad de todo ser humano se pasa a la afirmación de fe. Es necesario decir que sí, es necesario proteger. Paso a otras consideraciones con respecto a este tema. Una, el cuidado y defensa del niño por nacer quiere ser una ayuda para la madre y también para el padre, es otro tema que está allí, en difíciles circunstancias. No es como imponerle a la madre, es como ayudarle a que realmente asuma con la complejidad que puede tener. No es verdad lo que afirmó un gran defensor del aborto, comillas, porque hasta había dicho lo que decían los que estaban contra el aborto. Todas las opiniones que impugnamos desprecian el valor de persona de la mujer y su libre discernimiento. La mujer es considerada apenas como un instrumento de reproducción. Si quedó embarazada contra su deseo, ha de resignarse, aunque estime que no posee los elementos para una maternidad responsable. Cierro comillas. Esto es de una falacia y agresividad sin límites. Al contrario, la mujer es considerada un ser digno y responsable, que puede asumir una maternidad responsable y aún difícil, y que pide ayuda para ello. No es que la mujer sea simplemente instrumento de reproducción, pero sí, como ser inteligente y libre, tiene responsabilidad con el embrión que está en su seno, que es distinto de ella. Si la realidad de ser mujer y por ello de poder dar y cuidar vida humana en su seno, trae consigo la responsabilidad por ese otro que está en ella. Y la mujer es capaz de afrontar grandes desafíos por su hijo. Eso no le quita la libertad ni dignidad a la mujer, al contrario, su libertad y dignidad puede concebir, dar vida y cuidar la vida de su hijo en el seno. Al tratarla, en cambio, simplemente como una filicida, llevarla a que mate al hijo y darle una droga, sin ayudarla a una libertad generosa y valiente, el no preocuparse de toda la ayuda social y personal que necesita, el de algún modo armar el Estado simplemente para que pueda abortar, eso sí que es no valorar a la mujer como persona, sino simplemente como un problema que lo sacamos de encima sacando al niño. Otra vez, el cuidado del niño por nacer, la valoración de la procreación con todas las responsabilidades que comporta, incluyen una educación del hombre y de la mujer, de la reproducción y de la sexualidad en todos sus aspectos. La legalización del aborto, sentándolo todo en la mujer, crea una cultura en la que el varón es cada vez menos responsable de su capacidad procreativa y sus consecuencias. Cualquier cosa, ella que se arregla abortando, increíblemente se hace al varón menos responsable y se le deja a la mujer más sola, empujándolo al aborto como solución. Como lo tiene, hágalo.
en esa concepción que quiere exaltar la libertad de la mujer hasta hacerla un ente sin relaciones, se prefiere denostar al varón más que mostrar su responsabilidad y formar para esa responsabilidad. El varón, que es capaz de procrear junto con la mujer, aunque el engendrado esté en el seno de la madre, él es responsable de sus actos procreadores. Debería procurarse formar mejor al varón sobre su responsabilidad procreativa antes y después del acto sexual. Su responsabilidad para con la mujer con la que se unió y para con el hijo que procreó. Una verdadera opción en favor de la vida necesariamente debe implicar también el valor responsable. Un paso más. Educación sexual integral, humana, responsable y unida a la verdad y al amor. La presión de las concepciones mayoritarias empujan cada vez más una mayor y desordenada actividad sexual por sí misma, procurando simplemente reducir algunas consecuencias, las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados. Entonces, ¿cómo arreglamos eso? Y pues el resto, no, estoy irresponsable. De esta forma, no se ayuda a reflexionar sobre una sexualidad personalizada, o personal, más bien, de alguna forma asumida y también contenida por el valor y la mujer para ser más libres. Debemos ayudar con un camino que favorezca una formación madura, responsable, más apta para formar matrimonios y familias estables, al menos que conduzca a ello, que lo posibilite, en las cuales se comunique la vida con todo el apoyo familiar, valorativo y educativo posible. Aunque el conocimiento ancestral de todos los pueblos, el conocimiento religioso, psicológico y científico, indique que, por supuesto en condiciones similares, siempre es mejor la educación en familias estables, de relaciones respetuosas, sin embargo, poco y nada se hace para educar hacia ello y para ayudar a ser hombres y mujeres capaces de matrimonios y familias fuertes y virtuosas. También las políticas del Estado deben ir dirigidas a promover la familia. Tanto la Constitución de la República como la Declaración de Derechos Humanos apoyan el valor y defensa de la familia. Artículo 16 de la Declaración de Derechos Humanos. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Aquí estamos lejísimos y es fundamental. Un último punto que quiero tratar es el fundamento religioso y aún de fe católica. En general, en estos temas, muchos quieren excluir el pensamiento religioso, y más precisamente el cristiano. Esto es religioso, este argumento no vale, pero un poquito. No deja de ser una persecución arbitraria. Se aceptan que uno base en su concepción de la vida, de la familia, en dogmas marxistas, de lucha de clases, de destrucción de la familia, está en su contenido. Eso sí se puede argumentar en base a esa ideología, y hasta legislar. Otros se basan en un humanismo ateo o prescindente, el mismo que ha ido debilitando al máximo el vínculo conyugal y fomenta el aborto y la eutanasia. Así que esas ideologías, que son ideologías, y esa fe, en el sentido que lo tuve, porque creen que ese es el sentido de la existencia, esos pueden influir. Ahora, si es religioso o no, es totalmente arbitrario. Estos pensamientos ideológicos hacen su acto de fe no religiosa y quieren imponerlo como fundamento de sus posturas en la realidad. Pues bien, la fe cristiana y católica no solo no se opone a la ciencia y a la razón, sino que le da un fundamento último y firme a la dignidad humana. De hecho, la que construyó prácticamente la cultura occidental. Su carácter sagrado, el carácter sagrado de la dignidad humana, se funda en la realidad de que la dignidad del ser humano, de que cada ser humano, en último término, procede del acto creador de Dios, que nos hace a su imagen y semejanza. Aún más, en la revelación cristiana se llega al máximo de consideración de la dignidad de cada ser humano, llamado a ser hijo de Dios por gracia y heredero de la vida eterna, por el cual murió Jesucristo y resucitó. Esta suprema dignidad la aportamos y la proclamamos, y es razonable. No quiero que le obligamos a nadie a adherirse al acto de fe, pero sí aceptar que es humana y razonable. Sin lugar a dudas, esta visión empeña a los cristianos en la protección de la vida de los seres humanos desde la concepción hasta la muerte natural, al mismo tiempo conociendo las diversas dificultades y problemáticas que surgen con frecuencia,
en torno a un embarazo, los cristianos, junto con tantos seres humanos de buena voluntad, estamos abocados a la ayuda de padres y madres en circunstancias apremiantes. También, saliendo de cada del hecho de cada persona concreta y su situación, tenemos un servicio a hacer, un servicio, digamos, cultural, para que la sociedad no se acostumbre a fomentar la muerte de sus hijos como solución a problemas concretos, sino que se forme en una paternidad y maternidad responsable, en el amor a todo hijo, en la capacidad de entrega, y aún generosa y aún valiente, porque también eso es el valor humano, que puedo hacer más de la medida. En una sociedad abierta a la vida que no descarta a ninguno, sino que abrace a cada uno. También la fe y la oración son fecundos en la entrega y el cuidado de la vida, para nosotros y para los demás. Y el amor a Dios, que se ha excluido de la cultura, el amor a Dios y en él el amor al prójimo ha sido el gran fomentador en la historia de las grandes creaciones y de las grandes entregas. No porque no vamos a amar a Dios porque tiene un buen efecto social, pero además lo tiene, porque él mismo la entrega. Por lo tanto, somos invitados también, junto con todos los demás, esta amplitud que hemos querido también, a anunciar el amor que Dios nos tiene e incondicional por cada uno, para que también nosotros amemos a Dios en el amor incondicional por cada uno. Buenas noches. Gracias. Íbamos a hacer tres pequeñísimos paneles, nada más que algún eco entre nosotros, pero no sé si está conectado Rodrigo con el Zoom. ¿Está conectado Rodrigo con el Zoom? Sí, está en el Zoom. Sí, bueno. Ahora le vamos a dar. Yo quiero igual agradecer los mis ecos, ¿no? Bueno, el de la doctora, que fue muy claro, y bueno, y es la base científica, ¿no? Quiero decir una cosa que con frecuencia sacan los, por decir así, los adversarios, que sacan el argumento que dijo Santo Tomás, o no sé cuándo. Santo Tomás, en este punto, en el principio, la vida humana hay que respetarla siempre. ¿Cuándo había vida humana? Dependía de la ciencia de la época. No es un error teológico Santo Tomás. Eran los límites de la ciencia de la época que no sabían cómo estaban formadas. Así que no lo usen como argumento, como una autoridad católica, porque en eso no es Santo Tomás. Lo mismo que si hablara de la Tierra en el centro, el Sol alrededor. Eso no es un error de la teología. Eran los límites de la ciencia de cada época. Digo, para sacar, porque lo vi poniendo como argumento todos nosotros. Realmente quiero, muchas gracias por la parte científica. Y que hay que repetirlo muchas veces, porque hay una unidad de los conocimientos, ¿no? ¿Yo te quiero decir algo? Sí. En realidad, yo lo que quiero decir es que yo en mi práctica diaria me enfrento a la situación del aborto con frecuencia. Tengo que decir también que nunca vi vulnerados mis derechos. Como objetora de conciencia, trabajo en un lugar donde puedo decir que mis compañeros protegen mi derecho de ser objetora de conciencia y de hecho me ayudan haciéndose cargo ellos de las situaciones en las que yo no quiero participar. Y eso yo lo tengo que decir porque creo que es una situación que para mí, yo estoy sumamente agradecida con que mis compañeros respeten mi derecho. También tengo que decir que la situación de aborto para la mayor parte de las mujeres es una situación sumamente dolorosa y eso es verdad. Las mujeres se enfrentan, ven el aborto la mayor parte de las veces como el único recurso, como una se ven en una situación desesperada y entonces lo enfrentan como el único recurso. Por eso yo creo que nosotros tenemos que mostrarles que existe otra posibilidad. Pero yo siempre trato de pararme en el lugar de no juzgar, ¿no? De no juzgar nunca la situación de esa mujer que esa mujer enfrenta y que no es la mía en realidad. Yo siempre digo, y lo repito, me considero una persona sumamente bendecida por Dios,
tengo una vida sumamente buena, por decirlo de alguna manera. Soy una persona sana, tengo una familia feliz, una familia que me quiere, tengo amigos, pude hacer y trabajar de lo que me gusta y realmente amo mi profesión. Entonces creo que no me corresponde juzgar la situación dolorosa en la que se encuentran esas mujeres que no ven otra salida. Creo que nuestro rol tiene que ser mostrarles que puede haber otra salida, que no es necesariamente terminar con el embarazo. Gracias. Creo que el aporte es bien rico. De hecho, la sesión de la semana que viene es sobre todo sobre ejemplos y posibilidades y servicios que hay y otros más que habría que hacer. Incluso aún dentro de la ley, el Estado tendría que darse más oportunidades de considerar a la mujer la situación. Creo que también es importante, yo no estoy muy en ese medio, ¿no?, el que la objeción de conciencia sea respetada, para que los que tengan esa objeción de conciencia la reclamen, porque a veces es también de no objetar bien según la conciencia, o dejar que la conciencia se llene. Creo que es importante no aceptar que sea una, estaba inventando la palabra, la que me estoy cansada, se unanimice todo de que no hay otra salida para los médicos, en este caso, por ejemplo. Bien. No sé si Rodrigo tiene algún modo de participar, quiere decir algo. No sé cómo está ahí, pero sí, está, y dice, pero que tenemos que oír. ¿Se oye? No sé si me escuchan. Sí, sí está. Sí, se te escucha. Yo también agradecer la invitación, Alberto y Cecilia. Lo que no podemos soslayar es que el valor de la vida hoy también ha entrado en su depreciación, en su caída. Yo lo estoy viviendo en el tema de la eutanasia, en el debate en la eutanasia. El derecho a matar está planteándose como un derecho válido. Por supuesto, para nosotros, inexistente. Nunca hay una causa, excepto la legítima defensa, que es para defender otra vida. Pero si no, matar a otra persona no está permitido, nunca lo estuvo. Más allá de nuestras creencias religiosas y nuestros fundamentos religiosos, como tú leías también la Declaración de Derechos Humanos y los pactos internacionales, la dignidad de toda persona en cualquier circunstancia, desde la concepción, naturalmente la vida desde la concepción, hasta el final de su vida. Así que lo que yo trataba de transmitir en mi participación es que tenemos un problema que en cuanto a la desvalorización de la vida. Ha entrado, digamos, a todos los niveles, y yo también quería de alguna manera transmitir que también ha entrado en nuestra iglesia, en iglesia en cuanto a quienes la integramos. Yo he participado en muchos debates con católicos que, bueno, por ejemplo, en el tema de la eutanasia, que es el que tengo hoy en debate, bueno, de alguna forma admiten, justifican el derecho a matar a otra persona. Así que, nada, yo creo que este tipo de instancias, Monseñor, son muy importantes. Lo que yo también trataba de transmitir es que, bueno, no bastan las declaraciones. Yo en el proyecto, que probablemente sea el motivo por el cual tú me invitaste, del Día del Niño por Nacer, que en muchos países se ha aprobado, que es una forma como de poner en pantalla esta situación, bueno, naturalmente necesita de otra cantidad de acciones políticas, en mi caso, para realmente hacer, digamos, palpable y concreto ese cuidar la vida, ese valorar la vida, ¿no? A la mamá, al papá, nosotros, ustedes planteaban muy bien, uno de los proyectos legislativos que para mí son más importantes que hemos presentado es la educación en valores, la educación incluso sexual,
que los padres puedan tener participación concreta. Lo dice la Constitución, lo establece la Constitución, pero hoy no está garantizado. Me parece que también hay que arrancar de ahí, ¿no? Porque si los padres no nos involucramos en la educación de nuestros hijos, bueno, es muy difícil revertir esta tendencia de desvalorizar la vida, que lamentablemente viene creciendo en el mundo entero, con este relativismo ético donde también se relativiza el orden de la vida. Pero bueno, tenemos ineludiblemente que afrontar esta tarea de defender la vida, y reitero, no solamente con estrategias defensivas, sino también proactivas, que es, me parece, el gran desafío. Terminado, si quieres hacer la última parada. El menosprecio de la vida humana va con toda una concepción de para qué vivimos. Y este neopaganismo que se impone, y bueno, la vida es más o menos una especie de equilibrio de satisfacciones. Donde empieza, pues es una, cuando no hay satisfacciones, porque no es solamente el caso de la eutanasia, que el médico se le autorice, o sea, que quede exento de culpa. Y que se fomente que la gente piense que no tiene sentido que viva. Es terrible. Porque ya no tiene noviazgo, porque además la presión, porque molesta a los demás. O sea, si no, también yo no voy a hacer propaganda, pero muestra contra cara que el único modo de mantener el valor absoluto del ser humano es en relación con Dios, con el amor absoluto de Dios. Eso, de verdad, así es una creación del cristianismo, por decirlo así. Así que hay también un trabajo cultural que hay que hacerlo, porque sin eso, si ya la vida es estar bien, y bueno, cuando no está bien, ya no tiene razón. Y no es ser llamado por alguien que ama a un amor infinito. Y después, y hay un trabajo cultural muy grande. La iglesia, los cristianos hicieron al paganismo durante siglos hasta crear una cultura que no es que no pecáramos, no fuéramos débiles, es otra cosa, pero la cultura que diera el sentido de las cosas. Tenemos que creo que el catolicismo y también los laicos, nos falta un pensamiento renovado y amplio para sostener estas cosas, ¿no? Bueno, yo agradezco a todos y aquí tú cierras. Bueno, muchas gracias al panel, a Monseñor Alberto Sanguinetti, a Cecilia y a Rodrigo. El hecho de haber podido estar esta noche aquí y poder escuchar esto da un poquito de ilusión de que vamos por buen camino o que queremos empezar un camino. Invitamos para el próximo martes aquí en el CIEF, Rodó 2115. Si desea participar en forma presencial, llamar al teléfono 099-037-525. O nuevamente por YouTube, entrando en el canal Comisión Nacional de Pastoral de Familia y Vida. Por último, nos despedimos hasta el martes que viene, escuchando una sugerente canción del dúo Copla Alta, integrado por Néstor Moreno y Alejandro Silveira, que nos entregan su tema Sublime Milagro. Y les agradecemos mucho por haber participado y también a Copla Alta por habernos permitido pasar la canción. Muchas gracias y nos vemos el martes. Ese acto puro, la vida le gana a cualquier nubarrón. Hay días que lucen el ceño fruncido en usted y yo, pero una sorpresa del que no ha nacido entra de intención.
milagro estar en el mundo por puro accidente, por gritos de amor, con ojos y patas, con brazos y cuerpo y más sensaciones, las que hay a montones, vivo el corazón, la vida anda suelta. Equivocación la sale en la boca, chocar con la piedra que uno no la vio. Pero vuelve a abrirse tibia la ventana y en cada rincón penetra la brisa. Sensaciones, las que hay a montones, vivo el corazón, la vida anda suelta.